ingresaremos a la plaza de Bolívar, donde nos mantendremos en resistencia. El día de mañana se convoca a los padres de familia para que expliquemos, los líderes sindicales, institucionales, lo que está pasando con el magisterio, con su salud, con esta reforma de la ley estatutaria. Educación, una infraestructura, un plan de alimentación escolar, un sistema educativo que todavía no llega a sus territorios profundos de esta Colombia. Por eso, aquí está el magisterio colombiano, la Federación Colombiana de Educadores presente cada día, porque vamos a defender una educación digna para todos los colombianos y colombianas. Los artículos de la enmienda también habla de la tercerización de la educación. ¿Quieren que nuestros jóvenes no lo escuchen?